Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy yo, Dani Pacheco 2002. Es que estaba comiendo. Y les traigo un nuevo video en el cual, pues, como ven, Gil Kenan, el director de Five Nights at Freddy's The Movie, ayer, no pude subir video, pero por tarea, pues, subió una nueva imagen muy curiosa. Muy curiosa. Sobre la película de Five Nights at Freddy's. Es nada más y nada menos que esta. Bueno, ¿recuerdan el condenado ojo que platicamos la vez pasada? Pues aquí aparece. Y debido a, bueno, a esto, nos viene dos pequeñitas dudas. Debido a la mandíbula, lo que todos los fans identificamos, perdón, es que es una mandíbula de tipo Foxy o Mangle. Entonces significa una de dos. ¿Es Mangle? ¿Es Foxy? ¿Quién es este misterioso animatrónico que está creando Gil? Si les recuerdo, Gil está haciendo, creo que un buen trabajo con el diseño de los animatrónicos. Por ejemplo, esto de ahí. Otra imagen que se me olvidó enseñarles en el primer video de la película fue esto: niño asesinado. Arcade. Señores, creo que Gil está haciendo un buen trabajo revelándonos imágenes sobre tanto diseño de animatrónicos como qué onda con FNAF. Bueno, la verdad sí da un poquito de terror porque ya tiene la mandíbula y ya tiene el ojo que hace unos días estábamos viendo. Ahora, mi teoría es falsa, entonces. Mi teoría de que este era Freddy, o creo que es falsa porque como se ve esto, si lo tratamos de dibujar, bueno, parece mandíbula de otro animatrónico de especie como Mangle y Foxy. La pregunta es, ¿dónde se va a ambientar FNAF? Si en el 3, en el 2, en el 1 o en el 4. Sí, ya vimos a Fred esto lo que según dice ser Fred Verb. Pero también, aparte, se me olvidó que también nos dio esto, la cortina sube y baja sin aviso. O sea, es decir, este show stage o este Pirate Cove. La verdad, Gil está haciendo un gran trabajo dándonos detalles de la película de Finance of Freddy's, porque de veras, no hemos tenido mucha información de Warner Bros. Ni de Wikipedia o algo, pero el director está haciendo lo posible por darnos una pequeña información. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Mangle? ¿Es Foxy? Porque son los candidatos más fuertes, digo, por la forma, pónganle unas orejas y pues se parece a uno, ¿por cuál de los dos, no? Ajá. La verdad sí se parece mucho, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este misterioso animatrónico que tal vez, bueno, es que la verdad se ve muy terrorífico. Digo, los diseños de los animatrónicos van viéndose geniales. Por ejemplo, no son los diseños finales, pero de veras, Gil está haciendo creo que un buen trabajo. Porque también, si te quieres ir al CGI, hazlo con cuidado, porque de veras, la saga está basada en animatrónicos, no en CGI. La verdad, me gustó mucho y creo, en mi opinión, que FNAF, la película, va a tener creo que buen camino. Si acaso, porque luego las películas y los videojuegos no se llevan muy bien, que digamos. Por ejemplo, una película de videojuegos que vamos a ver lo más pronto es Assassin's Creed.
Esta película la vamos a ver y ya está casi terminado de filmarse, va a empezar a filmarse. O medio, o no sé. Pero por ejemplo, Pixels, esa como que, ¿qué onda? Porque no estuvo tan bien adaptada. Así que esperemos que FNAF tenga una digna película. Y estamos viendo esto, y creo, mi opinión, que vamos a ver mucho de qué hablar. Bueno, esto fue todo por el momento. Soy Dani Pacheco 2002, gameplays, opiniones y más. Y nos vemos hasta la siguiente, chicos. Ahorita nos vemos en Agario. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué animatrónico es? ¿Qué opinas? Hasta la siguiente, chicos. Bye. Suscríbete al canal de The Brothers Van Gang, que nos trae videoblogs y video reacciones, a Eric Ramírez, que nos trae top 10 como gameplays. También suscríbete al canal de Rino Gamer, que nos trae también gameplays. También al de Slackpad o Dragon Divi Goku Jinju. También suscríbete al canal de Yoako, así como al de Alex Green. Desde también a mi segundo canal por cualquier cosa. Soy Dani Pacheco 2002, gameplays, opiniones y más. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye.